Reciban esta palabra en el nombre de Jesús, porque yo sé que hay alguien que la está solicitando, que la está esperando. Nada de lo que tú viviste, nada de lo que tú experimentaste en el pasado, determina lo que va a suceder en tu vida. Hay gente ahí que está triste, deprimido, como a quien desahucian, a quien le dicen vete a morir, porque piensa que lo que hizo en el pasado determina lo que viene. Y hay gente que cayó, hay gente que tomó pésimas decisiones en el camino, hay gente que tomó malas decisiones y está pensando que lo que viene es terrible, que lo que viene, no viene en cambio, que no vienen bendiciones por todo lo que te tocó vivir. Todo lo que tú viviste y experimentaste no tiene ni guarda relación ninguna con lo que viene para ti. Dios no improvisó tu vida para empezar. Tu vida fue muy bien planificada por un Dios eterno, perfecto, que estuvo en el día en que te caíste y está en el día en que tú te ibas a poner de pie. Tú te has caído y todos hemos caído. Tú has tomado malas decisiones, pero te dice el Señor, yo vengo a pasar aceite por tus heridas. Yo vengo a entregarte ese milagro que tú estás esperando, que tú hace rato estás diciendo, yo creo que ese milagro ya no viene. Ese milagro ya está muerto en el tiempo. Ese milagro yo no lo voy a recibir porque yo he hecho tantas cosas. En mi desesperación he renunciado. En mi desesperación yo he cancelado. En mi desesperación yo le he dicho a Dios, no me interesa, yo no quiero más, yo no te sirvo más. Pero hay algo, hay un fuego, igual que Jeremías, que me llama, que me dice que tengo que regresar. Pero el Señor realmente me habrá perdonado. El Señor realmente tendrá misericordia de mí. Yo vengo a entregarte esta palabra. Por supuesto que Dios tiene misericordia de ti. Por supuesto que el Señor sabía que tú ibas en un momento dado a cansarte, que la desesperación, que la ansiedad te iba a arropar y tú ibas a desistir. Pero tú tal vez cambiaste de parecer, tú también te rendiste. Tú tal vez dijiste palabras bien fuertes a papá porque estabas lleno de cansancio, de ansiedad y desesperación, pero papá no ha cambiado los planes. Porque Él sabía que iba a llegar el día donde tú te ibas a rendir, porque Él conoce tu carne, Él conoce que tu carne se cansa, Él conoce que tu carne se hastía, Él conoce que tu carne se desespera, que entra literalmente en ansiedad. Pero aquí viene el Señor a decirte, aunque no me hayas escuchado, aunque hayas desistido, aunque te hayas cansado, yo voy a bendecirte. Y lo que dije que haría contigo, lo voy a hacer. Lo que dije que haría contigo, lo voy a hacer. Te voy a levantar. Voy a cerrarle la boca a la gente que dejó de creer en ti. Voy a cerrarle la boca a la gente que ha lanzado maldición sobre tu vida, sobre tu casa. Voy a cerrarle la boca a la gente que ha estado tratando de que tú te caigas para celebrarlo, para publicarlo. Pero dice el Señor, yo te levanto. Dice el Señor, yo te pongo en gracia. Dice el Señor, yo no te voy a dejar en vergüenza. Yo te voy a entregar lo que a ti te pertenece y es tuyo hace rato, dice el Señor. Así que abrázate fuerte a esta palabra. Y aunque tiemble el mismo infierno, tú no te muevas ni a izquierda ni a derecha. Se acerca el año de tu milagro.